se daba a conocer al mundo. De origen iraquí, los expertos le definieron como un sólido conocedor del Islam, un hábil negociador y un líder despiadado. Precisamente por sus aspectos había harto pocos meses se daba a conocer. De origen iraquí, los expertos le definieron como un conocedor del Islam, un negociador despiadado, que se daba a conocer. Se daba a conocer al mundo de origen iraquí despiadado. De origen despiadado porque habrá sufrido mucho, pero no te estoy justificando porque mucha gente ha sufrido y realmente se comporta de manera cabal o no la lía mucho ni en esa, pero bueno, seguramente tú eres de origen iraquí despiadado. De origen iraquí despiadado. Pero como me busque me va a encontrar, tú eres malito. Pero como me busque me va a encontrar, yo también tengo maldad, tengo mi maldad propia. Yo también soy muy malo, porque llore tú, mi mamá, que llore la tuya. Porque llore mi mamá, que llore la tuya. O que no llore nadie. Que yo ya está bien, que llorar está bien, pero que no llore nadie. Pero bueno, si quieres de llorar, pues llora que te sientas muy bien. En tu carita morena, lagrimitas que te caen por la mejilla. Son muy guay, libera sentimientos porque encontrar. Cerrar tus sentimientos dentro, mala idea. Mala idea, no sirve para nada, solo acumula mierda. Como la mierda dentro tuyo, eso no mola, eso no está bonita porque tu cuerpo genera como una estrategia que normalmente no son del todo buenas. No son del todo buenas porque te hacen sufrir un poquito, que un poquito de sufrimiento creo que es bueno. Como el tema de la vacuna, que te ponen un poquito de veneno dentro para que tu cuerpo sepa cómo actuar cuando contraes esa enfermedad. Así que bueno, pero no estoy justificando nada. No me hagas, no me eches mucha cuenta, porque yo no estoy diciendo nada importante. Las ideas me tienen a mí, lo que yo opino no importa nada, porque no tiene importancia lo que nadie opine, porque hay mucha opinión, ahora mucha opinión, mucha gente opinando. Pero bueno, entiendo porque uno quiere dar la opinión. De repente se ha monetizado la opinión. De repente no. Era así, hace muchos años había gente muy lista que daba su opinión y mejoraba la vida de la gente. Y eso es muy guay, eso es súper guay, pero a lo mejor tu opinión no digo que no valga. A lo mejor tu opinión no digo que no valga. Lo que se te daba a conocer al mundo de origen iraquí despiadado. Se daba a conocer al mundo de origen despiadado. Se daba a conocer al mundo de origen iraquí despiadado. Se daba a conocer al mundo de origen despiadado. Se daba a conocer al mundo de origen iraquí despiadado. Se daba. Pues, ¿cómo se da a conocer? Pues, como él pudiera darse a conocer, joder.